Bueno, vamos con música. Última llave y José Otero unen sus voces en una canción que ya comienza a sonar con fuerza y hoy nos acompañan José Otero y Beatriz Pérez, que es solista de Última Llave. ¿Qué tal? Muy buenos días, chicos. Gracias por estar aquí esta mañana. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo surge esa unión entre Última Llave y José Otero? Bueno, nosotros trabajamos juntos precisamente en Televisión Canaria en una gala hace unos años y yo me quedé con la espinita porque lo escuché cantar y me encantó. Digo, yo tengo que hacer algo con este chico. Y teníamos esta canción ahí casi casi como para lanzarla y se nos ocurrió proponérselo porque dijimos, bueno, su voz tiene que quedar increíble y a él le gustó la idea y se sumó y bueno, nosotros encantadísimos porque la admiramos mucho. Y al final te viste obligado, entre comillas, porque seguramente es un placer volver a tu tierra, José, pues, pero a volver de México a Canarias, ¿no? Pues la verdad es que fue por varios motivos. La verdad es que escuché la canción, me encantó la melodía, me encantó la letra, me sentí bastante identificado y aparte nunca, como bien dices, no había tenido la oportunidad de haber trabajado en casa. Entonces, para mí, que ellos me dieron la oportunidad de grabar el videoclip aquí, de cantarla en directo, de hacer la promo en Canarias, pues para mí fue, dije, mira, pues ya por fin lo hago. Y está muy reciente, ¿no?, la publicación de este single, ¿no? Están ahora mismo de promoción, ¿no? Sí, de hecho estamos del tingo al tango, como se suele decir, y encantados, ¿no?, con la acogida que está teniendo. Lleva poquitos días, no sé exactamente cuántos, pero ya la acogida en redes, las visitas en YouTube, los mensajes que nos llegan, y bueno, estamos encantados. Bueno, ¿qué les parece si la escuchamos un poquito y ahora seguimos hablando? Vamos a escuchar la foto. Y ya casi te puedo borrar. ¿Cómo te olvido yo si siempre apareces tú? Si las canciones solo me hablan de ti. ¿Y cómo te olvido yo si no hay nadie más que tú? Bueno, por lo que podemos interpretar de la canción es esa foto que siempre nos trae el recuerdo de esa persona que quizás queremos olvidar y no podemos, ¿no, Beatriz? Exacto, lo has dicho perfectamente. Sí, lo explicó perfecto. Es precisamente pues una ausencia, ¿no?, de alguien importante en nuestra vida, que no necesariamente, como dice José, tiene que ser una pareja, ¿no? Puede ser de repente un familiar, un amigo que ya no está. Y al fin y al cabo ha sido una persona importante y es muy difícil borrar todos los recuerdos, todo lo vivido de buenas a primeras, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha pasado por esa situación y por eso nos gusta pues poder expresar historias que la gente se siente identificada. Claro, según como cada uno lo interprete, ¿no? Sí, si no han pasado, pasarán. O sea, es una historia que al final todos nos vamos a sentir 100% relacionados. O sea, todos hemos sentido ese momento de pues cada foto, cada palabra, todo me recuerda a ti. Pues esta canción es prácticamente eso. No habían trabajado juntos hasta ahora, ¿no? No, es la primera vez. Ajá. Y creo que no va a ser la última, porque ha sido un gustazo. No. Él ha hecho la canción suya prácticamente, ha currado como un jabato y estamos súper agradecidos. Además, porque se le es mucha complicidad en ese videoclip. Es quizás, muchas veces pensamos, bueno, en un videoclip puede haber mucha interpretación por parte de ustedes, ¿no? Que al fin y al cabo son cantantes, a veces no son actores. Ajá. Pero cuando se le ve ese feeling, esa complicidad, bueno, dice mucho de ustedes, ¿no? Es que es muy fácil trabajar. Sí, pero bueno, también te digo que en la realidad nos reímos muchísimo. También. En el vídeo ves que estamos bastante compenetrados y bueno, fue muy, muy divertido el día del rodaje, fue todo súper improvisado, el vídeo quedó creo que increíble, la calidad del vídeo y todo fue brutal, pero nos reímos muchísimo. Nos reímos mucho y pasamos muchos nervios también porque claro, teníamos que aprovechar el tiempo que él estaba aquí para hacer todo, ¿no?, para grabar el vídeo, la canción. Y fue pues eso, muy, muy rápido todo, pero al final salió espectacular. A nosotros nos ha encantado el resultado y como dice José, fue muy divertido. Hubo momentos que estábamos ahí mirándonos, intentando interpretar y se nos escapaba un poco la risa, ¿no? Pero bueno, lo conseguimos. Bueno, agradece José el hecho que te hayan dado esta oportunidad, la última llave de venir a Canarias para formar parte de esta canción. Cuando hablas de esa oportunidad de venir a tu tierra, debe ser triste, ¿no?, que quizás esa oportunidad no la hayas encontrado aquí primero, ¿no? A ver, yo la verdad es que me fui también hace un par de años, pero sí es verdad que no me había enfocado en hacer carrera aquí y para mí que mejor manera de hacerlo a través de alguien que yo admiro y son personas, el grupo me encanta lo que hacen y pues es lo que te digo, para mí trabajar en casa es un privilegio, aunque suene raro, pero es un privilegio. Es curioso que esté haciendo muchas más cosas afuera, pero me quiero empezar a enfocar aquí porque es un lugar increíble también para la música y para todo. Está mi familia, mis amigos y el lugar donde yo nací. Aunque quizás estemos ahora más conectados que nunca, Canarias con otros territorios, sigue siendo el principal escollo, nuestra lejanía para los artistas canarios, el poder dar el salto, Beatriz, ¿no? Sí, es más complicado porque somos islas, ¿no? Entonces no es como se suele decir, te lías la manta a la cabeza, coges una furgoneta y te vas a donde sea. Es más complicado siempre, más siendo un grupo, pero bueno, como dice José, nosotros somos afortunados, realmente nosotros llevamos muchos años trabajando aquí, nos sentimos que nos quieren, ¿no? Tenemos el cariño de la gente de aquí, pero sí que es verdad que siempre quiere dar un paso
pasito más, ¿no? Y este año lo estamos intentando. Teníamos nuestro primer concierto en Madrid en enero, se ha pospuesto por la situación sanitaria, pero bueno, si no es en enero, será en febrero o en marzo, estaremos allí y la cosa es seguir creciendo y que cada vez nos conozcan más en todas partes. Bueno, ¿y cómo están siendo estos tiempos de COVID para ustedes, para los artistas? José, tú también estás preparando tu próximo disco que saldrá próximamente, el próximo año en México. Pero claro, luego ya poder adaptar agendas, conciertos, pero eso está siendo un poco complicado, ¿no? Sobre todo por las circunstancias actuales. Es bastante complicado, pero sí te digo que tiene una parte positiva en el mundo del artista hoy, es que sobre todo tienes tiempo para componer. Creo que hemos todos enfocado un poco más lo que estamos cantando y contando de una manera más real. Yo por lo menos, y ellos también en nuestro disco, hemos querido ser más honestos que nunca. Creo que esta situación a todos nos ha hecho espabilar un poco y decir, vamos a darnos solamente música por entretenimiento, sino vamos a dar algo real de nosotros. Claro que tiene su parte negativa, pero también nosotros también podemos hacer conciertos online. Dentro de todo, se nos ha castigado mucho, si es verdad, en cuestiones culturales, todo lo que es el entretenimiento y la cultura se ha castigado bastante, pero la música, gracias a Dios, se sigue demandando. La gente ha consumido mucha música en pandemia, ha consumido muchas series también. Entonces, en ese sentido, somos un poco privilegiados también. Uh-huh. Y en última llave, y en el caso de José Otero, ¿son ustedes los que componen la música, hacen las letras, todo? Sí, 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 exactamente. Nosotros con el grupo, con mis compañeros, con Adrián, con Javi y con Quique. Y bueno, José también compone su música. En esta ocasión nosotros tenemos la canción casi casi compuesta, él puso su parte también, su granito, y componemos todo lo que hacemos. Uh-huh. Bueno, pues los dejamos a Beatriz y a José que sigan esta ruta de promoción con este nuevo tema, La Foto. Unen sus voces desde México, José Otero, y desde Canarias, Última Llave. Les deseamos muchísima suerte, feliz Navidad y eso sí, muchísimos éxitos. Gracias. Muchas gracias, igualmente.